desde que soy alcalde, que no hace tanto, solamente ha sido el tercer San Fermín, pues la verdad es que uno de los momentos bonitos es el de estar aquí con todos vosotros. Gracias por invitarnos también a estar. Y es este momento con tantos voluntarios como sois de la Cruz Roja. Vuestra labor es más que reconocida, más que importante. Estamos teniendo suerte, llevamos unos años, vamos a tocar madera, esto no es madera, ¿no? Luego tocaré madera. Hace unos años ya que no está habiendo percances de gravedad, y más vale, y mejor que siga así, pero tenemos siempre esa tranquilidad de que pase lo que pase, estáis vosotros en los momentos más duros de los encierros. Siempre, cuando se ven las imágenes, hay alguien de la Cruz Roja que está ahí, ¿no? Yo sin ir más lejos, el día 7 fue, que se quedó el manso en Tejería. Ahí hubo un valiente que le vi, no sé quién es. Yo es que además lo vi en directo, el quite que hizo espléndido a ese morlaco, te vi muy puesto. Sirva como anécdota, pero siempre que hay una escena un poco especial, singular, del encierro, escena complicada, momentos, tantos momentos que hay en el encierro, aparte de cachondeo, hay alguien de la Cruz Roja, y eso es una realidad y os lo agradezco de corazón. Y quiero agradecer también, y acabo, a todos los que organizáis todo esto para que sea posible, aparte de lo que nosotros colaboramos desde el Ayuntamiento de Pamplona, que seguro que siempre se puede hacer más, pero hay un trabajo previo de organización, de los pisos, de los locales, de todo lo que hace falta para que esto funcione. Nada más, muchísimas gracias por ser como sois, celebrar también con vosotros estos 149 años y celebraremos los 150 como se merece, o sea que nada. Muchísimas gracias, mucha suerte y ánimo y a seguir adelante. Muchas gracias.